Laura, ¿por cuánto tiempo estaremos en esta órbita? No lo sé, Clotilde. Pregúntaselo a Tropina. 20 días a lo sumo es el tiempo suficiente para realizar la tarea que el jefe nos ha encomendado. ¿Qué le pasó a su señora? Daniel. Nos vemos, Raúl. Ándale, vámonos. El domingo, no te olvides. ¡No! Mi hijo Raúl no quería ir hoy a la escuela porque se sentía cansado. Es que juegan todo el día. A veces se agita. Pero yo lo obligué a ir para que no se acostumbre a ser flojo. ¿Y cuándo van a encargar un hijo tú y Daniel? Por nosotros no queda. No hay como los niños. Con geografía, saquen el libro en la página número 32. En los animales hay diferentes tipos de órganos respiratorios. Vamos a ver. Los mamíferos. Tú, Onega. Por pulmones. Oye, qué padre. Las aves y reptiles. Tú, Benavides Ramón. Por pulmones, señorita Ermelinda. ¿Y los peces? A ver, tú, Jiménez Raúl. ¿Eh? Por branquias. Por branquias, señorita. Como ustedes saben, todo ser vivo necesita que el medio que lo rodea sea rico en oxígeno. En aquellos lugares donde el aire está viciado, la respiración es defectuosa. Son lugares de aire puro, las playas, el campo y los sitios arbolados. Un molde nuevo, ¿te gusta? Ajá, parece un Ferrari. ¿Sabes dónde lo encontré? Anoche lo tenía uno de mis hijos. Después de amenazarlo con un castigo, me confesó que tú se lo habías dado. Es que a veces, cuando un juguete sale defectuoso, en lugar de echarlo a la tolva, prefiero dárselo a un niño. ¡Estás loco! Te expones tú y me comprometes a mí que soy el supervisor de esta sección. No lo vuelvas a hacer. Está bien. Precisamente, Raúl me invitó a pescar el domingo. ¿Pero qué tienes en la cabeza? ¡Te estoy hablando de...! ¡Ya sé! Pero lo dejas ir conmigo, ¿sí o no? Sí, hombre, sí. ¡Pero no lo tomes a broma!
Buenos días, doctor Noviembre. Don Felipe. Espera, don Miguel Barrera. Esta mañana murió su esposa, doña Florencia. Sí. La pobrecita me ha dejado para siempre. Doña Florencia. Una corona de malvas azules con adornos de pequeñas sempiternas moradas. Lo que usted mande, don Felipe. En cuanto a la lápida sepulcral, esta de granito no le costará más que 2,000 pesos. Con sus maceteros de piedra. La pobrecita adoraba los cristos. ¿Este? No. El mármol es muy caro. Pero ahí tiene un hermoso Cristo de aluminio inoxidable que solo cuesta 475 pesos. Hecho a prueba de lluvias, golpes y demás contingencias. Al menos esto tengo que agradecérselo a mi suegra. ¿Qué? Que te haya enseñado a guisar también. Aunque no solo eso. Menos mal. Hoy tuve una plática con doña Carito. Me preguntó que cuándo tendríamos un hijo. Ah, sí. ¿Y qué le dijiste? Que por nosotros no queda. Me harías el hombre más feliz del mundo. Cuando lo esperes, mírate mucho en el espejo. Tus mismos ojos profundos. Tu pelo negro y lacio. Y de ti tendrá tu bondad, tu alegría de vivir. Quisiera que nunca, nunca le faltara nada. Al menos juguetes no le faltarán. Cuando niño, si quería un carrito, yo mismo tenía que hacérmelo. Con hojalata y un pedazo de madera. ¿Con rueditas? Sí, con rueditas. ¡Qué tonto! ¿Y te salía bien? Claro, caminaba y todo. Si lo jalaba de un hilo. ¿Qué te pasa? Es que te imaginé de niño jalando un carrito y... Susana. ¿Qué es esto? Una plomada para pescar. La estoy haciendo para Raúl. Habiendo, pues, Jesús levantado los ojos y viendo venir hacia sí un grandísimo gentío, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Dícele uno de sus discípulos, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo, haced sentar a esas gentes. Jesús entonces tomó los panes y después de haber dado gracias, repartió los sentados y lo mismo hizo con los peces
dando a todos cuanto quieran. Al día siguiente, la muchedumbre, después de haber visto al maestro caminar sobre las olas, va en busca de él nuevamente, según San Juan. ¿Qué quieres, mamá? Me dio hambre. Jesús les dijo, vosotros me buscáis, no por los milagros que habéis visto, sino porque os he dado de comer con aquellos panes hasta saciaros. Trabajad para tener no tanto el pan que se consume, sino el que dura hasta la vida eterna. Pero qué irreverencia. El cual os lo dará el Hijo del Hombre, pues en este imprimió su imagen el Padre, que es Dios. El arreglo que usted ordenó para doña Florencia se conserva casi intacto. Es un bello sepulcro. Al menos este es un consuelo para los vivos. Que sus muertos descansen en un bello lugar. Pero todos sus esfuerzos por cuidar la estética de nuestro panteón serán inútiles. Yo hago todo lo que puedo. Limpio, quemo flores marchitas. Pero es necesario que lo agranden. Ya no hay espacio, don Felipe. Fíjese usted, los muertos invaden mi casa. Es una situación angustiosa. Si no hacemos algo cuanto antes, terminarán por invadirlo todo. Y cuando se comió la torta, dejó de tronarle el estómago. Sí, y las señoritas Suárez estaban enojadísimas. Claro, ellas son muy serias. ¿Sabes qué? Dice mi mamá que tú pronto vas a ser papá. Y yo pensé que tal vez cuando tengas un hijo, vas a jugar con él y... No, siempre vamos a ser amigos. ¿Palabra? Palabra. Oye, Daniel, ¿por qué mueren los peces cuando salen del agua? Porque... Bueno, pues les falta el... Porque se asfixian. ¡Claro! Lo acabamos de estudiar con la señorita Ermelinda. Cuando yo era chico, ¿a qué no adivinas qué quería ser? Bombero. No, astronauta. Y llegar a Marte y a otros planetas. Pero he cambiado de idea. Ahora quiero ser uno de esos señores que estudian toda clase de animales y peces. Como, por ejemplo, cocodrilos, lagartos, y gatos y perros, y tortugas, y todos, todos. Pero me falta mucho. Sí. ¿Qué haces? ¿No viste que era muy chico? Me espero a que pique otro. Ni la carnada se comió. Pero no te enojes. Me dio coraje. ¿Apostamos a quién saque el más grande? ¿Qué? Quinto. Mic Tlan Tecutli. Mic, muertos. Tlan, país. Tecutli, señor. O sea, señor del país de los muertos. Se aproxima el 2 de noviembre. Veremos la equivalencia que hay entre el panteón náhuatl y la mitología griega. Leeremos un fragmento de la leyenda de los soles. Tú, García Beatriz. Consolidóse el cielo, se consolidó la señora tierra. ¿Quién habrá de morar en ella? Oh, dioses. Todos ellos se preocuparon, pero ya da Quetzalcóatl llega al reino de la muerte, al lado del señor y de la señora del reino de la muerte. Ya. En el reino de la muerte habitaban las Iguateteo. Eran mujeres diosas, con sus caras de calaveras y coronas de cráneos, que se llevaban a los hombres a su morada. Y las parcas, en la mitología griega, eran tres deidades de los infiernos, dueñas de la vida de los hombres.
Cloto tiene en su mano una rueca, la quesis da vueltas al uso. Atropos, con unas grandes tijeras, corta de improviso y cuando le place, el hilo fatal. Ahora, leeremos otro fragmento traducido del náhuatl. El alumno Jiménez Raúl... No vino a clase, señorita. Pero sí se agitaba y estaba cansado. Aún así, es muy difícil darse cuenta. Hacen los hijos y se pasan la vida en la cantina. No culpe al padre, señorita Rosaura. Contra la persistencia del conducto arterioso no hay nada que hacer. Llega un momento en que la sangre se invierte y la muerte es inevitable. Pobre angelito, recemos por él. Hace una semana que veo tus reportes. De 67 por hora has bajado a 28. ¿Qué te pasa, Daniel? Nada. Pienso. Yo pienso que hay que trabajar para mantener a la mujer y a los hijos. ¿Y después? ¿Después qué? Sí, en lo que hay más allá de todo eso. Y mientras la presa está detenida, ¿a ti te pasa algo? Sí. El fin. Aquí tienes un pase para el consultorio médico. ¡Anda! ¡Suárez! ¡Hazte cargo de la prensa! ...110-60... Tendencia a baja presión. En fin. ¿Usted bebe? No. Pues tómese una copita de vez en cuando. Y por otro lado, se va a tomar estas gotas 3 veces al día. Aquí tiene. Mañana puede volver al trabajo. ¿Sí? ¡Claro, amigo! No tiene nada. ¡Vaya tranquilo! ¡Vaya, vaya! El que sigue. Eso
ofrezco la panacea universal, como dicen los doctos, para beneficio y felicidad de los mortales, porque todos somos hijos. Y algún día nuestro espíritu se encontrará navegando más allá de este tráfago terrestre y sin duda con más altas miras. Y paradójicamente miraremos con indiferencia lo que está más acá, porque aquello está más allá. Toda la enorme sabiduría que nos legaron los antiguos en estos maravillosos libros, el triunfo de los faraones sobre la muerte, las profecías de Nostradamus, los Rosacrucis contra la muerte, hoy los regalo por el increíble precio de 2 pesos cada uno. Y el que esté ansioso de conocimientos y los compre todos, se los lleva por la irrisoria suma de 5 pesos. ¿Cuántos? ¿Cuántos por aquí? ¿Cuántos por aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Ja! Los 3. Aquí tiene usted, joven. A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos por aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos por aquí? ¿Cuántos? ¿Otra taza de té, Laura? No, gracias. Ay, esta noche me siento romántica. Quisiera ver de nuevo la película de Chopin o la de Rodolfo Valentino. Pues con que busques cualquiera de ellas en el depósito de transferidos, sección Cine Club. Valentino. Ay, aquellas noches de amor con Natasha. ¿Cómo se llamaba? Rambova. Natasha Rambova. Qué afortunada muchacha. La cortamos hace poco. Laura, dame el reporte del día. El número de transferidos no está mal, pero los suicidas me fastidian. Si tú no los cortaras, no pasarían del intento. De cualquier modo, me fastidian. Oye, Clotilde, ¿qué pasaría si a todo el mundo se le ocurriera incendiarse como los bonzos o envenenarse en forma colectiva? ¿Suicidios colectivos? Es poco probable. Los humanos no han alcanzado ese grado de evolución. De todas maneras, como ya no tendríamos nada que hacer en estas órbitas, supongo que nos trasladarían a otro planeta. A Júpiter, por ejemplo. O a otra galaxia. Pero ni sueñen con vacaciones. Nosotras pertenecemos a una burocracia muy bien organizada. Nunca se ha detenido. Hemos sido destinadas a este trabajo y aquí seguiremos eternamente. Después de todo, variar un poquito, cambiar de ambiente, no estaría mal. Yo te comprendo, Clotty. Eterno, eterno. Al fin y al cabo, la eternidad es una lata. Sí, un poco aburrida, no hay que negarlo. Claro, claro. Muy aburrida. Vamos, no te pongas así. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo misma iré al depósito de transferidos y te buscaré la película de Rudy. ¿Qué?
qué Rudy? Rudy Valentino. Ah. Viejas arpías. Anoche no probaste la cena. Esta noche tampoco. No tengo hambre. Daniel, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? Estoy leyendo. Estás como ausente. Ya no me cuentas nada de lo que has hecho durante el día. Y lees libros extraños. El dinero apenas nos alcanza. Necesitamos tantas cosas. Yo... Pero no es eso lo que quiero decir. Has cambiado tanto. Sí. No puedo dejar de pensar que tú y yo, dentro de un tiempo, tal vez mañana, dejaremos de ser tú y yo para siempre. Y después, el vacío, el silencio. Entonces me pregunto, ¿a qué juegan con nosotros? ¿Quiénes? ¿Dónde están? No lo sé. ¿Acaso ya no me quieres? Sí, pero todos a mi alrededor están ocupados en algo inútil. Yo estoy a tu lado. Me siento feliz. Dios nos unió para eso, para amarnos y ser felices. A mí no me basta. Oye, ¿pero qué te pasa, Daniel? ¿Qué tienes? ¿Te has vuelto loco? ¡Animal! Hace 15 días que murió tu hijo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que llore? ¿Que proteste? ¿Qué puedo hacer si... más que tratar de olvidar? ¿Olvidar? Tienes razón, Pedro. Digo, de otra manera sería imposible vivir. ¿A los 15 días? Entonces nuestra vida es una estupidez. No, yo no olvido. No puedo olvidar, no. ¡Ya, déjenme! Anda medio raro. ¿Te acuerdas? Yo tuve que reemplazarlo en la prensa. Porque ahí estaba mirando como ido. Claro que está chiflado. Pero tiene un poco de razón en lo que dice. Dicha de ser abuela. Sí, mamá. Pero no me siento feliz. ¿No te hace feliz tener un hijo? Aún no le he dicho nada a Daniel. ¿Que no se lo has dicho? No, mamá. Y no se lo diré hasta que no vuelva a ser como antes. Tienes que empezar a conocer a los hombres, mijita. ¿Algún enamoramiento pasajero?
Contra eso sería fácil luchar, pero... ¿Y qué más puede ser? Las que habré pasado yo con el difunto de tu padre. Daniel me quiere y me es fiel. De cualquier manera, si sigue así, yo me encargaré de hablar con él y a ver qué me cuenta. Ándale, pélame sus chícharos. Cuántos temores profundos, cuando yo deseo, un casito de discusión. La respuesta que buscas no te la dará la noche. ¿Qué tienes en la mano? Una señal que me angustia. ¿Que te hace pensar? Sí. ¿Que te hace aborrecer el mundo? Sí. ¿Que no te deja vivir? Sí, sí, ¿cómo lo sabe? Yo te puedo ahorrar un largo camino de búsquedas inútiles. ¿Cómo sabe lo que me pasa? Te observé con Pedro. ¿Me observó? ¿Acaso estaba usted ahí? No. No estaba ahí. Una frase tuya me reveló que tú eres el hombre indicado para encomendarte una gran tarea. ¿Qué frase? Yo no olvido. Ven, acompáñame. Te mostraré lo que intentas descifrar. Tiéndete boca abajo y mira al espacio a través de ese lente en aquella dirección. ¿Qué ves? Una nebulosa. Ve más intensamente. 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 Traspasa el cerco de tu imaginación cotidiana. Has llegado al final de este viaje, pero mira ahora. Ese corte es la muerte. ¿Quién es usted, don Felipe?
Esto calmará tus nervios. El lente por el cual has visto fue logrado a través de innumerables manipulaciones alquímicas en un mortero semejante a este. Yo heredé ese lente de generación en generación de uno de mis más ilustres antepasados, Aurelio Felipe Teofrasto von Bast de Hohenheim, llamado vulgarmente Paracelso. Mi verdadero nombre es precisamente Felipe von Bast, llamado vulgarmente Doctor Noviembre. Pero estoy acostumbrado a ese apodo y me gusta. Los alquimistas en un pasado muy remoto descubrieron los secretos de la energía y de la materia. Paracelso forjó en su crisol ese lente. Yo he pasado años de mi vida dentro de este laboratorio, pero ya no tengo tiempo de imitarlo. El velador del panteón me lo dice a diario. Ya no hay espacio, don Felipe. Por eso es preciso que te lance cuanto antes sobre ese satélite. ¿A mí? Tú eres el elegido. ¿Y qué deberé hacer? En primer lugar, no divulgar nuestro secreto. Te someterás a un intenso entrenamiento y cuando estés preparado, te lanzaré al espacio. Personal. Como delegado hice todo lo que pude, pero... Ni modo. Lo siento, Daniel. Estás despedido. ¡Pasa por las oficinas a cobrar lo que te corresponde! ¿Pedido? Sí, esto es lo que me dieron. ¿Qué vas a hacer ahora? Trabajar en algo más importante. ¿En qué? Una tarea para don Felipe. ¿Para don Felipe? No puedo explicarte nada más. ¿10,000 pesos? Ahora que dispones de más tiempo, podremos acelerar el proceso de tu preparación. ¿En qué consiste, don Felipe? Las manipulaciones alquímicas son un lento avance hacia la liberación del espíritu. Este es polvo de proyección. He aquí encerrada la energía que te transportará al espacio. A 200 kilómetros de la superficie terrestre está la ionosfera. Más allá se extiende el espacio cósmico. Allí, describiendo una órbita caprichosa y que no corresponde a ninguna ley de astronomía, está el satélite que tú has observado. Gira en una zona intermedia que yo he llamado de la vida y la muerte. Ningún observatorio terrestre es capaz de detectar ese satélite. En esta época del año es cuando más se acerca sobre México. Allí, sobre nuestras cabezas, están esas tres mujeres. Pero ahora las tengo en mis manos. Desde aquí... desde esta loma te lanzaré al espacio. Tu observación de hoy consistirá en que tomes nota de los instrumentos con la máxima precisión. Los que deberás destruir, o por lo menos inutilizar, hasta que esas tres arpías hagan un pacto justo con nosotros. El otro día me fijaba en la muchacha esa que cortamos. ¡Qué graciosa se veía! ¿A ti, Clotty, te gusta la minifalda?
Pues te diré, Laurita. Lo único que cambian son los nombres. Esas falditas ya las usaban las muchachas griegas hace unos cuantos años. No recuerdo bien si túnica corta o algo así. ¡Ay, qué bonito! ¡Míralo! ¡Ay, qué lengua tan larga! ¿Qué ves? Un niño tomando la primera comunión. No te hablo de la película, sino de los instrumentos. Es que aunque no quiera... Sigue observando. La moda que nosotras hemos adoptado es sobria y decente. Yo admiro a aquellas mujeres que lucharon con vigor en las cruzadas feministas. Pasa la película, más cuadros, Laura. Así nos divertimos un rato. ¿Qué pasa ahora? Me parece conocido. ¿Cómo te gusta? Ah, parece un Ferrari. No se puede comparar una sufragista con una chica a gogo. Es Suárez. Es un borracho. ¡No tienes prestigio! ¡Borracho! 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 ¡Puede ser! ¡Tengo que impedirlo! Daniel, ¿dónde vas? ¡Detente! Suerte llegué a tiempo para la extrema unción, aunque el pobre estaba inconsciente. Ha muerto. De verdad, ha muerto. Entonces es cierto, y no hay nada que hacer. No había nada que hacer. Su cirrosis tan avanzada, más la intoxicación alcohólica de anoche. El pobre, pues... Descansa en los brazos del Señor. Pero... ¿usted cómo se enteró? Yo... ¡Santo Dios! ¿Cómo lo sabía si nuestro hermano acaba de morir? Jesús, María y José. Yo... pues yo estaba en la loma cuando... Lo siento mucho. ¡Es un vidente! ¡Un vidente! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descansa en paz, hijo mío. Y que el Señor acoja tu alma en la gloria eterna. Pero entonces, ¿cómo se explica usted eso? No sé. Pero no me negará que es algo fuera de lo normal. Sí. Algo fuera de lo normal. ¿Es cierto eso, doctor? Yo fui testigo. ¿Hay alguna explicación? Una sola, señor comisario. Clara evidencia. ¿Por qué te miran todos? No hagas caso de lo que te digan. Clarividente.
¿Cómo es posible que hayas cometido semejante imprudencia? Te lo advertí. Debías guardar el secreto. Suárez era mi amigo. Tenía que tratar de hacer algo, impedirlo. Ahora ya sé que es imposible. Procuraremos disfrazar este incidente ante la opinión pública. ¿Te sientes cómodo? Sí. Se ciña tu cuerpo como un guante. Y está elaborado para vencer todos los peligros que encuentres en tu carrera por el espacio. Meteoritos, rayos cósmicos, partículas eléctricas. Tu viaje será la culminación de mi obra. ¿Y cómo podré volver de ese viaje? Hay varios medios. Aún no he decidido cuál emplearás. Mañana ensayaremos con una pequeña cantidad de energía impulsora. Qué ricas galletitas. Son las mismas que hacía el invierno pasado. Hay que considerar que la luna es solo un trampolín. Otro invierno más y todo sin igual. Menos mal que los hombres en la Tierra se encargarán de romper esta monotonía. ¿Qué quieres decir? Que se lanzan a la conquista espacial. ¿Escucha? Yo, Piotr Krupinski, os aseguro que de acuerdo con vuestras últimas conquistas espaciales, estaremos en condiciones de llegar a Marte dentro de 5 años. ¿Qué? ¿Estoy sorda o no entiendo bien? Marte. Dice que los rusos llegarán a Marte dentro de 5 años. Pero toda la galaxia. ¡Qué horror! ¡Se van a congelar! Y están acostumbrados al frío de la galaxia, pediremos a Marte. Después de todo, algunos hombres tienen razón. No hay suficiente espacio en la Tierra. Pues la aventura del hombre en el universo... ¡Nunca tendrá fin! ¡Pobre boy! ¡Como Dios! También tiene su sentido del humor. ¿Susana? Susana. ¿Qué significa todo este dinero, Daniel? Es por el trabajo para don Felipe. No lo entiendo. La gente en la colonia te señala como a un clarividente. Un clarividente que no se da cuenta de lo que me pasa a mí. Susana, te quiero, pero no puedo revelarte nada. Hay días en que no lo soporto, pero tampoco puedo volver atrás. Antes para mí los árboles eran árboles y las montañas, montañas. Ahora ya todo es la nada. Quiero volver a ver los árboles, árboles, y las montañas, montañas. Hasta ese día no podré ser feliz. ¿Qué haces tú aquí tan temprano? Voy a buscar una hoja de plástico. ¿Piensas volver a la fábrica? No sé, ahora estoy ocupado en otra cosa. ¿Cómo? Solo a esto asciende el seguro de nuestro hermano.
Eran como 20.000 pesos, pero hubo muchos descuentos. Ya hablaremos con el jefe de personal. ¿Qué pasó? No sé, de pronto se detuvo. Y así como este camión, todo se detendrá algún día. ¡Ay! ¡El embrujado! ¡Santo Dios! El mundo dejará de ser mundo para convertirse en un montón de juguetes de plástico destrozados. Está loco. Tenemos que luchar todos juntos contra esa fuerza maligna de las grandes tijeras. Ya está bien, cálmate. No podemos dejar que muera tanta gente a nuestro alrededor y olvidar. Yo he visto cómo esas tres mujeres cortan la vida de todos nosotros. Así pasó con Raúl. Así pasó con Suárez. ¡Predijo la muerte de nuestro hermano! Mañana puede tocarte a ti. ¡Está loco! ¡Vamos! ¡Suéltame! No te resistas o será peor. ¡Se acordarán de mí! ¡Se acordarán de mí! Tú te acordarás de mí en el momento en que estén pasando tu película. ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Deben tomar otro camión! ¡Jesús, María y José! Daniel. Que lo suelten, 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 que lo suelten. Yeah!
horas para disolver esa manifestación. ¿Quiere decirme cómo diablos la organizó? No sé, yo no tengo la culpa. ¿Por qué hizo que lo siguieran? Yo no hice nada. ¿Por qué armó ese escándalo cuando el camión se detuvo? Porque así como ese camión, todo se detendrá algún día. Ah, eso es ir en contra de la compañía de transportes. ¿Qué tiene contra ella? Nada. Déjeme explicarle, yo... Si todos actuáramos como usted, estaríamos al borde de la disolución social. Y eso es lo que usted pretende. No, yo iba en el camión cuando de pronto... ¡Basta de bromas! Ya tengo referencias sobre sus extrañas dotes de clarividente. ¡Por ahora, pásenlo a galeras! A ver si adivina cuándo va a salir. ¿Y cuántos niños formaban parte de esa procesión, señorita Ermelinda? Todos los niños de la colonia, padre. Caramba, pues nunca he tenido yo una procesión tan numerosa. Desde que dejó de venir a la iglesia, ese hombre parece poseído por fuerzas demoníacas. ¿Qué es esto? ¿Una nueva fe? Por San Lucas, no blasfeme usted, señorita Rosaura. No, Dios mío, no. La tarde está muy fría. Gracias. ¿Era necesario que llegaras a esto? Todo cambiará muy pronto. Todo cambiará cuando vuelvas a sonreír. En fin, mija, como tú quieras. Ahora preso y tú y yo aquí solas. Tú sabes que puedes volver a la casa y se acabó. No, mamá. No me iré de aquí. Hay algo en él que nadie comprende. Y yo tampoco alcanzo a comprender del todo bien. Pero él me pidió que esperara y así lo haré. Usted me dirá a qué debo el honor. He venido a solicitarle que deje en libertad a Daniel Martínez. Don Felipe, debo decirle que yo he redactado un informe pendiente de la firma del Ministerio Público para que a ese muchacho se le interne en el manicomio a fin de determinar si tiene las facultades mentales alteradas. Esa manifestación de niños ha sido extrañísima y él podría ser el foco. Dejémonos de tonterías. ¿Eh? Yo he venido a pagar la fianza para que deje en libertad a Daniel Martínez ahora mismo. Bien, si usted me lo pide así, de esa manera, pues bajo su responsabilidad. No creo que haya problemas. El lanzamiento deberá realizarse dentro de una semana porque se presentarán las condiciones astrológicas más favorables. Desde hoy te instalarás en mi casa. Ensayarás día y noche en el control de los aparatos. Debo decírselo a Susana. Ahora mismo te despedirás de ella. ¿Pero por qué debes irte? No me hagas más preguntas, Susana. Ahora estamos en la etapa final de nuestro trabajo. ¿Cuál? Es difícil de explicar. Tal vez no me veas en mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? No sé, una semana, 10 días. Hasta pronto. Al iniciar el viaje alcanzarás una velocidad tan horrorosa que tu cuerpo se sentirá como aplastado. Te parecerá como si unas enormes pesas hubieran sido puestas sobre tus miembros. Es necesario averiguar cuántas G eres capaz de soportar. Equivale al peso de tu cuerpo. 2G al doble del peso de tu cuerpo. Deberás soportar 9G.
De momento te hallarás sin poder respirar. Será como si una docena de elefantes se posara sobre ti. Te puedes desmayar o sentir vértigo. Quiero saber cómo está Daniel. Bien. No te preocupes. Quiero verlo. Imposible. Ahora está despierto mientras los demás duermen. No debe distraerse. Usted es un solitario. Hay un camino en la soledad. No hay camino en el hombre que se mezcla con los otros. Un hombre así no ama. ¿O ama demasiado? No, don Felipe. Debo ver a Daniel. Debo decirle que voy a tener un hijo. Te lo prohíbo. Ni tu amor ni tu hijo pueden compararse con la hazaña que él va a realizar. Usted parece saberlo todo, conocerlo todo, menos el amor. Espero que cuando Daniel despierte de su sueño, no sea ya demasiado tarde. Nota de lo que habrás de inutilizar. Sobre todo, fíjate en la moviola.
¿Qué ocurre? ¿Por qué no cortan de una vez? Nada funciona. Me pareció escuchar el eco de un grito. Abre, Clotilde. Es joven y guapo. Y mecánico, además. Hazlo pasar, Clotilde. Pase usted. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. ¿Eres mecánico? Sí, doña Tropina. ¿Conoces nuestros nombres? Sí, usted es Clotilde y usted la señora Laura. Señorita, las tres somos señoritas. ¿Sabes cómo arreglar esa maquinaria? Sí, señorita Tropina. Eres tú el primer hombre que ha atravesado el cerco. Harás tu trabajo y regresarás de inmediato al lugar de donde viniste. Sí, con permiso. Decidido y bello. Más que una belleza física, tiene una belleza interior que me atrae. No te pongas cursi. ¿Y cómo habrá podido llegar hasta aquí, eh? Ay, no lo sé. Los hombres son capaces de aventuras increíbles. Una taza de té. Ah, sí, gracias. Ya encontré el desperfecto. Aquí está. Daniel Martínez. ¿Qué quieres de premio, Daniel? Esta película. ¿Y para ti? Nada, solo quiero esta película. ¿De quién es? De Susana. ¿Quién es Susana? Mi mujer. No podemos. Eso está prohibido en este laboratorio. Entonces, ¿puedo guardarla yo mismo donde quiera? Sí. Eso sí te lo concedo. Thank you.
está. Ya la guardé. Le será difícil encontrarla. Yo tomo películas al azar, Daniel. Por eso la escondí. Tu tarea ha terminado. No sé si debo decir que ha sido un placer conocerlas. Para nosotras, sí. Y pensándolo bien, ¿no quieres un premio para ti? No. El mejor premio para mí es lo que hoy he descubierto. Ya puedes irte. Adiós, señorita Tropina. Señorita Laura. Señorita Clotilde. Adiós. Hasta pronto. Adiós, Daniel. Se fue. Y ahora... ahora a trabajar. Y que el jefe nunca se entere de que un acto de amor nos venció por un instante. Adiós, don Felipe, adiós. Lo que importa es amar, don Felipe, amar, amar, amar. Daniel.
Daniel, has vuelto a sonreír. Ya todo terminó. Terminó, terminó, terminó. ¿Dónde vas? A caminar. Quiero ver de nuevo el mundo en que vivirá nuestro hijo. Quiero caminar contigo.